Si es necesaria la austeridad, es necesario reducir aquello que no es vital, señaló el obispo de la diócesis de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, al referirse a la reforma constitucional aprobada esta semana en el Congreso del Estado para la reducción de diputados plurinominales. Monseñor Rojas López indicó que las medidas tomadas pensando en las personas son positivas, como en el caso de esta iniciativa del gobernador Adán Augusto López Hernández por la austeridad. Desde hace mucho tiempo se nos ha dicho que hemos de tener y estar en un tiempo de austeridad. Entonces, si es necesaria la austeridad, es necesario reducir aquello que no es fundamental, que no es vital y que no es necesario. En cuanto al empréstito, que el mandatario estatal adelantó que solicitará que el Congreso de Tabasco le apruebe contratar. El obispo indicó que las autoridades deben hacer lo que consideren necesario para llegarse de los recursos que requieran para cumplir con sus obligaciones. Considero que en esta situación hay necesidad, de acuerdo al pensamiento del gobernador, y es necesario a veces equilibrar también la situación del gobierno para poder sobrellevar y poder cubrir las, las necesidades que tienen los ciudadanos de parte del gobierno. Rojas López comentó que en ocasiones son necesarios algunos ajustes en el gobierno para que en aras de la austeridad se reduzca lo que no es fundamental o muy necesario. Para Noticias TVT, Flor García.